Fabio Hernández Cáceres, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Meseta de San Rafael, anunció la campaña denominada Firmatón, que líderes rurales emprenderán el próximo martes 11 y miércoles 12 de septiembre en toda la ciudad, con el ánimo de reversar el proyecto de construcción de los nuevos peajes que pretende ubicar la Ruta del Cacao en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Una recolección de firmas en Barranca Bermeja que se las vamos a dar al Gobierno Nacional y donde vamos a solicitar una audiencia pública para tocar los problemas de Barranca Bermeja y en especial los problemas del peaje, y podamos revertir y buscarle una solución para que el cierre financiero de la Ruta del Cacao no lo tengamos que pagar los barranqueños y no tengamos que desmejorar una economía que de por sí hoy está muy resquebrajada en Barranca Bermeja. El líder invitó a la ciudadanía general que se sienta afectada con la construcción y reubicación de estos peajes para que se acerque a los puntos para participar de la jornada de recolección de firmas. Vamos a colocar algunas casetas en la plazoleta de Telecón, en la plaza de Torcoroma, en los barrios nororientales. Las vamos a rotar en sitios que la comunidad va a estar mirándolo constantemente. Carlos Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento La Fortuna, también promueve esta iniciativa. Ahora ya se inició la construcción física de los peajes y pues hemos estado despertando la atención en la ciudad de Barranca Bermeja, lo que afecta a la economía de la ciudad, lo que afecta al modelo de desarrollo del actual gobierno del presidente Duque, que anunció que Santander se le iba a trabajar mucho el tema de turismo, y Barranca Bermeja también viene trabajando el tema de turismo. 6 peajes impiden el desarrollo de la actividad turística en Barranca, de la actividad diaria, de la entrada de alimentos, de la entrada de materiales para la construcción. Las comunidades aledañas siguen en la esperanza de echar para atrás la iniciativa que, según afirman, impacta negativamente la economía en la región.